Bienvenidos amigos del canal, sé que veníais pidiéndome este vídeo desde hace muchísimo tiempo a que hablara sobre la polémica que sucedió realmente entre Rocío Carrasco y su hijo cuando estaban en el juicio y la jueza le dijo que podía saludar a su hijo. En este caso, por lo visto, cuenta el comercio que, bueno, le da la razón en este caso a Olga, tal y como lo contó. Y es que pasó por delante e incluso antes de pasar por delante le dijo que la jueza que podía saludar a su hijo y ella alegó que tenía taquicardias. Pero bueno, para no adelantarme acontecimientos voy a leeros exactamente lo que dice el comercio y lo que también ha dicho Sálvame. Primero vamos con el comercio. La jueza le dijo que su hijo estaba en el edificio y que si quería podía reunirse con él. Ella declinó la invitación alegando que tenía taquicardia. Lejos de cambiar de opinión, Rocío pasó por delante de David, que al verla se levantó para saludarla y que hizo su progenitora ni se paró. El desplante dejó boquiabierto a todo el mundo. Bueno, y tras este escrito del comercio que deja las claras que bueno, se ha investigado y que esto ha sido lo que ha escrito el comercio porque es lo que ha podido recabar información sobre lo que pasó ese día. Sálvame que ha dado la noticia de la misma manera. Así que nada, os dejo con el extracto de Sálvame que también dice prácticamente lo mismo que el comercio y que deja muy a las claras en esta ocasión que la que tiene la razón no es Rocío Carrasco, sino Olga. La verdadera razón por la que Rocío no besó ni saludó a su hijo cuando se encontraron en el juzgado. La juez le dijo, ahí tiene usted a su hijo y puede aclarar las cosas, pero ella decide no hablar con él. Ella no habló con su hijo porque hoy tenía la evaluación psicológica y no quería que este acercamiento con conversación le afectase de cara a la evaluación psicológica. Bueno amigos, pues ahí lo tenéis, una prueba más para sacaros de dudas. Me estabais pidiendo este vídeo, que me informase, que lo investigase, disculpad la tardanza, pero como os habéis estado con los vídeos anteriores que eran también muy laboriosos, me gustaría que dejarais vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.